Una regresión más le voy a contar. Digo de regresiones porque yo, para mí, las regresiones es una gran verdad. Porque hay cosas que no son totalmente incomprensibles, ilógicas y aparecen como verdad en la regresión. Una mujer, hace muchísimos años atrás, me dijo que ella cree que en otra vida tuvo que haber sido una mujer de un hombre importante. No sé, de un senador, de un diputado, así me hablaba. Y le llevé la regresión. Cuando entramos en la regresión, fue tan hermosa esa regresión que eso pues, me dio tanto gusto en seguir haciéndola. Con ella varias veces la hice. Y era una mujer de unos 60 años. Y la verdad que era una mujer solterona. No sé qué pensaba ella de la vida, pero creía que era homosexual. Que a ella le gustaban las mujeres. Creo que le gustaban las mujeres. Porque siempre me hablaba de una amiga que ella adoraba, y yo adoro, la adoro, la adoro. Y el senador de otra vida, ¿dónde está el senador? ¿Cómo ella habla de un hombre cuando en la realidad le gusta siempre una mujer? No, no lo conocí hombres, en la mano no hay ningún hombre, hay amores. Y él le pregunté por este amor, ah, este amor fue una persona muy importante, no dice hombre ni mujer, persona. En portugués se dice pessoa. Yo cuando me dicen persona, sé que esa persona no es hombre. No, no tengo que pedirle más aclaración. Una persona. Sí. Y también fue una persona muy importante, muy importante. Todo. Y cuando hice la regresión con ella, ella empezó a hablar un idioma que me costaba entenderlo. Qué raro. Qué raro. Le pedí que repitiera la palabra. Y la palabra era lituano. Lituashkas. De repente me dice, smatonas, smatonas, smatonas. ¿Qué es eso? Cuando salió de la regresión, le pregunté a ella si ella tiene origen lituano. Ay, por favor, no sabe mi apellido, es con Piggini, Tentirini, algo italiano. ¿Cómo tener algo de lituano? No, jamás. ¿Ruso? Nada. Su madre tampoco, italiana. Somos de Calabria. Calabria, calabresa. No. Nos gustan los tallarines. ¿Usted aprendió a hablar lituano? Lituano. Lituano es del país que se llama Lituania, ¿sí? No, jamás. Dios querido, ¿cómo ella hablaba lituano? ¿Cómo hablaba lituano? Bueno, dice, ¿por qué me dice eso? No le quise hablar más nada, yo quise quedarme eso en reserva y seguir investigando. Y me interesó la otra regresión de ella. La mujer de unos 60 años. Muy interesante, muy, muy culta en muchos aspectos, pero tenía una idea de que en otra vida fue otra cosa. Yo pensé que fue la mujer de un senador, ¿no? Siempre me dice el senador, pero no le conocí hombres, no había hombres. Y yo que busqué, ¿qué fue en otra vida? De vuelta. Yo digo, ¿qué está buscando usted en la regresión? Le pregunté a ella. Primero quiero saber si existe alguna mujer en que yo quiero una hermana para mi vida. ¿Hermana cómo? Porque yo no tuve, nunca tuve una hermana y siempre quise tener hermana. Quise tener, mi padre me dio hermanos y hermanos, eran todos hermanos en casa y la cuerda era todo calzoncillo y camisetas y calzoncillo y camisetas.
No había nada de mujer en la cuerda cuando mi madre lavaba. No existía eso. Y yo rechazaba tantos calzoncillos que veía en la cuerda de ropa. Pero, y mi ropa, yo no la podía colocar ahí. La tuve que poner siempre aparte porque era una vergüenza. Mi ropa interior contra todo ese mundo de ropa de mi padre, de Memphis. Y hasta vivía mi tío en casa también. Dios querido, todos hombres, todos. Y su madre. Mi madre murió. Murió joven. Mi padre no crió. Opa. Siempre yo pensé, ay, maestro Freud, enséñame un poco sobre esta situación psicológica. Cómo una mujer entra en el barco, a veces equivocado, por situaciones que, por su medio, que la lleva realmente a un punto equivocado. ¿Y qué está buscando ese senador? Era su sueño ser mujer. Ella quiso ser mujer y no pudo ser mujer. El sueño de ella era tener un hombre, un senador, un hombre importante, y ella ser mujer, ir de brazo con un hombre y ser mujer, porque no lo consiguió nunca. Nunca le llevó en la vida a eso. Nunca le llevó en la vida a eso. Qué interesante esa parte. Era campesina y vivía en la casa de campesinos. No me habló mucho de las regresiones, de cómo era formada su familia. No llegamos tanto. Aparte, me costaba entender el lituano que ella hablaba. Me costaba. Yo conocí mucho lituano por mi madre, que era lituana. Mi madre era judía lituana. Y algunas palabras sabía ella, muy pocas, porque salió de chica. Pero sabía decirme, como para relajarme todo, para mandarme a donde me mandaba el lituano. Entonces yo aprendí ciertas cosas feas del lituano, pero las lindas no las aprendí nunca porque mi madre tampoco las sabía. Entonces, ¿cómo les voy a decir? Son verdades y verdades, pero no sé por qué yo tenía en esa época, no sé, unos 40 años y ella 60 años. Ella me miraba con mucha ternura y un momento me dijo, usted podía haber sido mi padre. No sé por qué me dijo eso, no sé. Ella 60 y yo 40, ella me dijo que yo podía ser padre de ella, porque me quería en la forma paternal. Como hombre, le costaba querer a un hombre. No me podía aceptar como hombre. Y si me quería verme como padre, como ella lo sentía. Así terminamos hoy un poco, diremos, nuestras regresiones, nuestras casuísticas, porque todo eso es vida, todo eso es enseñanza. A veces vemos en un hombre lo que podemos ver y no lo que debemos ver. Y yo miraba de un punto de vista distinto. Yo decía, esta mujer debía ser mi destino, un destino conmigo. Y lo que yo pensaba. Y a mí me gustaba mucho, era una mujer bastante feíta, muy interesante, muy inteligente, pero con 60 años, que para mí 20 años más que yo, eso me resultaba difícil de aceptar. Cuando un hombre tiene 40, quiere una mujer de 30, no se olviden eso, o de 35, pero no de 60. Ella tenía 60 o 65 años, le costaba caminar, iba a veces con un bastón y a veces sin bastón. Dejaba el bastón afuera para que yo no se lo viera, y él subía sin el bastón, toda coqueta subía, pero se veía que le costaba caminar. Tenía un problema de una artrosis de cadera, las tenía bien fuerte. Y seguro la edad no viene sola, viene siempre acompañada. Y entonces eso también podemos decir que son casos que no son dramáticos, pero son interesantes. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Yo los aplaudo a ustedes que me aguantan de escuchar, porque no crea que eso es fácil escucharme. Yo tengo que aplaudirles a ustedes que me aguantan a mí también con mis casos. No es fácil, no es fácil.
Y yo tengo que aplaudir. Usted se merece un aplauso. Se merece un aplauso. Se lo merece. Mucho más que yo.